tema que tiene a todos los salvadoreños pegados a las redes sociales es el tema de los diputados del partido Nuevas Ideas, el partido del pueblo, del cual el pueblo salvadoreño está exigiendo una respuesta a ciertas situaciones que se han estado dando. Y todavía no hay una respuesta. Pero de esto la oposición ha querido sacar raja política, haciéndose ver como que ellos fueran la Madre Teresa de Calcuta y que ellos podrían llegar a ser una opción para el pueblo, la cosa más eh, falsa que se podría decir. Pero vamos a ver cómo nos recordaban a nosotros los salvadoreños que el que protege corruptos es corrupto. El que defiende corruptos y anda sacando pecho por corruptos, se vuelve cómplice de los corruptos. Así que vamos a ver este mensaje que nos dejaban claro nuestros diputados. Bien, quien defiende a un corrupto también es corrupto. ¿Le duela a quien le duela? Si usted está llorando por sus corruptos, Usted también es corrupto o corrupta. Aplausos, por favor. Aplausos, por favor. Entonces, evalúe bien a quién defiende. Evalúe bien por quién mete la mano. Evalúe bien a quién le rinde pleitesía y a quién le va a besar el anillo. Evalúelo bien, porque eso también lo está viendo el pueblo salvadoreño. Bien, quien defiende a un corrupto también es, es corrupto. corrupto. Le duela a quien le duela. Sí. Quien defiende a un corrupto también es corrupto. Le duela a quien le duela. Así. De fácil. Así de fácil. Quien proteja a personas dentro del partido que estén haciendo actos de corrupción, también es corrupto. El que protege que se siga estafando al pueblo salvadoreño, también es corrupto. ¿Cómo es, diputada? Si usted está llorando por sus corruptos, ¿Usted también es corrupto o corrupta? Entonces, evalúe bien a quién defiende. Evalúe bien por quién mete la mano. Evalúe bien a quién le rinde pleitesía y a quién le va a besar el anillo. Evalúelo bien, porque eso también lo está viendo el pueblo salvadoreño. ¡Aplausos! aplausos, aplausos. Y es que es muy cierto. Y estas son palabras de nuestros diputados y muy ciertas. Por eso en este momento tan difícil es de tener puestos los ojos realmente en lo que como salvadoreños queremos para el país. Evaluar si lo que está sucediendo, a qué grado o hasta dónde va a llegar o hasta cuándo. Nuestros diputados nos van a mantener a la espera de una respuesta que el pueblo quiere. Porque vea usted, nosotros no estamos exigiéndole algo que ustedes no hayan prometido. Aquí no se le está reclamando algo que ustedes no hayan dicho que iban a cambiar. Aquí no hay nada que se esté haciendo un reclamo por algo que ustedes no dijeron, sino que vea usted de esto. Vea. Vea usted esto, se lo voy a dejar por aquí. Es el tema de la designación de un presupuesto personal por diputado. Ah, sí. Que son creo alrededor de 10 mil a 12 mil dólares. Esto, esto ah, se va a mantener sabiendo que es un, digamos, un factor de, que afecta, al final provoca este tipo de situaciones. Y no, en el y, y no es. El mito urbano es que cada, cada diputado tiene derecho a 12 mil sí, dólares. Sí, sí. Esa práctica se va a quitar, se va esa a erradicar. Se va a quitar. Cuando tenés una bancada tan grande como Nuevas Ideas y todo, lo, todo el presupuesto va a depender completamente de. Todos los de, de Nuevas la, Ideas no van a tener esa partida individual. No, no es una partida individual. En la legislatura anterior habían 84 diputados. Todos tenían una asignación presupuestaria de 14.500 dólares. Todos los 84. Es el tema de la designación de un presupuesto personal. Eso es lo que el pueblo dice. No le está exigiendo algo que no esté en sus manos o que ustedes mismos no hubiesen mencionado. Aquí no hay nada sacado de contexto. Aquí hay falta de transparencia a estas acciones. Pero también la misma oposición como el señor Ronald Lumaña le ha exigido, imagínate vos, Ronald Lumaña exigiéndole a Claudio Ortiz, que devuelva el dinero. Yo cuando vi este video hasta me reía, hermano. Hasta me reía porque digo, Claudia Ortiz, la misma oposición le exige que devuelva los 6 mil pesos. Vea usted, vea usted lo que le decía este Ronald Lumaña a Claudia Ortiz. Es hasta risible, veámoslo. Yo le exijo a vamos que devuelvan esos 6 mil dólares. Que no acepten eso. Para ser independientes tienen que devolver esos seis mil dólares. Tienen que estar igual que todos los partidos. Yo como lo, lo he dicho anteriormente, como no le tocó no le tocó a este no le tocó su pedacito de hueso, entonces a Huevo él quiere que lo devuelvan pues porque a él no le tocó. Le hubiese tocado, te aseguro que estuviera hablando otra cosa. Devuélvanlo, Claudia, devuelvan ese dinero, por favor. Están matando el partido, eso asesina el partido. Yo no sé cómo lo aceptaron. No sé si Claudia lo pidió. Peor todavía. Por 6 mil pesos. 6 mil pesos mensuales no valen nada. Con esto se acaba el partido. Yo le exijo a Vamos que devuelvan esos 6 mil ¡Exige! ¡Exige! No pide, él exige. Pero fíjate que ayer, el día de ayer, Differ posteaba esto también en las redes sociales, haciendo el youtuber Differ, haciendo un análisis según él de las declaraciones del diputado soriano, según Differ decía, si no hay acuerdo es todavía peor, pasa tres años de vengando 18 mil y nadie supo, y luego se supone 20 mil y le pagan el primer mes. Y de nuevo nadie supo. Y si es así, cómo pueden decir que alguien no se ha llevado más dinero, 50 k, por ejemplo. ¿Por qué con solicitudes se saca lo que cualquiera quiera? Buena pregunta. Veamos, veamos, veamos el punto que, que tocó differ aquí. Veamos. ¿Por qué no mostró usted un documento que diga? hay un acuerdo de junta directiva donde se le aprobó eso porque no lo tiene porque no existe, usted ingresó solicitudes a nivel administrativo y se aprovechó de eso, ¿qué ha pasado en este asunto? bueno ya se tomaron medidas administrativas decisiones administrativas para que eso no se vuelva a repetir, no hay un acuerdo de junta directiva no se estaba al tanto de ese tema no presentó una planilla completa sino que llegó uno al tiempo otro al tiempo otro y el tiempo otro. Y así es como ella configuró su supuesto golazo. No se lo acordó nadie. Ella va a tener que dar explicaciones de cómo engañó a la gente de la administración con solicitudes del personal individualmente. Pero mi pregunta sigue siendo, no hay acuerdo de junta directiva. Eh... ¿Y cómo es que sueltan dinero? O sea, ¿cómo puede salir? O sea, aquí hay una malversación. Si esto no es de junta directiva, entonces aquí hay una persona que abusó y utilizó mal el dinero y que penalmente debería de pagarlo, ¿verdad? Que tendría que ser la persona de administración. Ellos a tienen que dar esas explicaciones porque un acuerdo de una directiva no hay. No, fue no, no, no. no Quien tiene que dar la, la, la explicación es la gente administrativa. El que firmó eso. ¿Por qué no mostró? Usted? La persona que firmó es la que debe de dar las explicaciones porque es que esto va más esto es más grave pero bien vamos a seguir a la espera sobre esta situación también recuerde que hace algunos días en Santa Tecla el alcalde Henry Flores había señalado en un video de que no se les había permitido ingresar a una colonia a hacer eh, la fumigación lo cual esto pues se vio mal en redes sociales y también el alcalde lo mostraba este día el alcalde también ha salido y ha dicho lo que va a suceder en este caso el alcalde henry flores ha denunciado una serie de medidas contundentes tras la negativa de residencial alturas de tenerife a permitir la entrada de las autoridades municipales y de protección civil para realizar una fumigación de emergencia. La multa de cinco mil dólares será impuesta a la residencial por obstaculizar el trabajo de las autoridades pese a la petición de varios vecinos. Según las, consta las constataciones, la residencial cuenta con dos administraciones, la directiva electa por los vecinos y el desarrollador del proyecto, quien contrata al administrador. Ninguna de las partes realiza fumigaciones periódicas ni posee el equipo necesario para ello y se han visto obstaculizando la labor de las autoridades. Además, se multará con 2.500 a la empresa de seguridad por no seguir los protocolos y leyes que obligan a permitir el trabajo de las autoridades en situaciones que comprometen la seguridad o la vida de, las, de los salvadoreños o personas. Esto va a caerles duro. Veamos qué fue lo que dijo Henry Flores sobre esto. Se procederá a multar con cinco mil dólares a Residencial Alturas de Tenerife por haber negado la entrada al CAN y a Protección Civil Municipal, quienes iban a fumigar por emergencia nacional. Se constató que ahí hay dos administraciones, la directiva electa por los vecinos y el desarrollador del proyecto, quienes vendieron las casas, que contrata al administrador, pero ninguna de las partes hace fumigaciones periódicas, ni tienen ni han comprado los equipos para ello. Por el contrario, se obstaculizó a autoridades aunque la petición fue hecha por vecinos. Sin embargo, tanto el desarrollador como los directivos hacen cobro de mantenimiento. Se multará con 2.500 dólares a la empresa de seguridad por no seguir los protocolos y no cumplir las leyes en las cuales ellos se rigen que les obliga a permitir el trabajo de una autoridad para salvaguardar la seguridad y vida de las personas, sobre todo en una emergencia nacional. También se investigará si los terrenos que están vendiendo a más de 300 mil dólares están legalizados y solventes, y si cumplen con las normativas de planificación urbana. También se procederá a ejecutar vía judicial el cobro de impuestos y tasas municipales de 69 casas de lujo en dicha residencial. Se le hace el llamado a todas las residenciales, colonias y torres de apartamentos que no pueden negar la entrada a equipos municipales que hacen inspecciones periódicamente para verificar el cumplimiento de ordenanzas, inspecciones de salud, inspecciones de obras de construcción, mitigación, protección civil, emergencias ciudadanas, denuncias de pleitos vecinales que atentan contra la vida, etc. Mucho menos. Pueden bloquear el trabajo de autoridades nacionales y, más grave, en el contexto de una emergencia que busca salvar vidas humanas, independientemente de su razón social, religión o sexo. Gracias al 95% de residenciales que han cumplido con las normativas en coordinación con autoridades nacionales. El Código Municipal, artículo 48, le otorga al alcalde la potestad para dirigir la Policía Municipal, el CAN, y a su vez la Ley de Protección Civil otorga al alcalde la facultad como presidente de la Comisión Municipal, artículo 13, por lo que estaremos llegando periódicamente a verificar el cumplimiento de las normativas. Hasta el día de hoy hemos fumigado más de 40.000 viviendas, independientemente si son colonias residenciales, apartamentos, cantones, caseríos. En Santa Tecla y Comasagua, en la Libertad Sur. De corazón gracias a todos los que han colaborado. Bueno, y eso era lo que decía el alcalde Henry Flores referente a esto, así como para recordarle y refrescarle la memoria que estas personas no querían permitirle el ingreso a las autoridades de protección civil cuando hay una situación donde se debe fumigar a toda la población, todos los lugares por el problema del dengue, pero las personas de este lugar, las autoridades, la directiva y también eh, los de seguridad, los de seguridad privada, no permitieron de que las autoridades ingresaran, a lo cual ha llevado a estas acciones donde les van a revisar todo. Por andar de vivo se lo llevó la fregada y otra que se quiso poner de viva fue Marcelita Villatoro. Veamos, porque según esto de la oposición, para ellos es un golazo. Sido presidente, la situación actual que está pasando en nuestro país sobre la alza de los precios de la canasta básica y en especial con la situación de las verduras, que ha sido un gran problema y que ha habido denuncia de la misma en las redes sociales. Cualquiera de nosotros que se dirige hacia los mercados o al super puede ver el alto precio de las mismas, así como del resto de productos de la ¿A cuál mercado irá Marcelita Villatoro? Al mercado del super selecto canasta básica. Y este fin de semana se buscó la forma de poder apoyar a las familias salvadoreñas a través de los famosos agromercados. Pudimos ver que ese no fue una solución al problema actual. Y una forma que nosotros como Asamblea Legislativa podemos hacer para apoyar a las familias salvadoreñas es aliviarles sus bolsillos. Yo tengo claro que nosotros podemos tener diferencias ideológicas, diferencias entre diversos temas, pero hay un tema que debería de unirnos y ese tema es el económico, que la gente pueda vivir bien. El año pasado nosotros como grupo parlamentario presentamos una propuesta que pedía que se quitara el IVA a ciertos productos de la canasta básica como ya ha venido pasando en la legislatura anterior y esta, tampoco fue estudiada y no pasó a la comisión respectiva. Creo que ahora que todos hemos visto la preocupación y hemos tenido estas denuncias de la población, es un buen momento para poder replantear este caso. Y ahora me dirijo hacia usted, presidente, y el resto de colegas parlamentarios, para modificar agenda y pedir una reforma a la ley de impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios para que se le aplique cero IVA, pero no solo a ciertos productos de la canasta básica, sino a todos los productos de la canasta básica. Para que esto pueda ir a la comisión respectiva. Qué bonito habla Marcela Villatoro, casi me convence, pero Era... como ustedes ya tuvieron su chance y nadie les cree hoy, pero fíjese que el Big Boss posteaba también esto, donde él, los agromercados están hasta con precios. ¿Y que no es suficiente? Sí, no es suficiente. Pero ahí va. Entonces yo entiendo, Marcelita, ir a Super Selecto y, y, y a Price Mar, o sea, todas estas tiendas. O sea, yo sé que es caro, pues, yo sé que es caro y que y que no cualquier salvadoreño puede ir a, 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 a comprar. Pero la verdad que eh, arena solo es paja, lo mismo de siempre. ¿Cuándo uno va a creer lo que arena diga? No, hombre, o sea, hay que estar, o sea, realmente hay que estar, eh, ¿cómo decir?, demasiado ignorante para creer de que los areneros quieren hacer algo bueno por el pueblo salvadoreño. Esto es puro show, vuelvo y le repito. La oposición tiene que tener claro que vamos a luchar porque ellos tampoco jamás regresen al poder, pero tampoco vamos a permitirles el engaño al pueblo y que ellos quieran hacerse ver como unas santas palomas, como en el caso de Socorro Jurídico con la señora representante de esta organización, escuche usted. Y no se sabe dónde está. Nunca han tenido una tan sola llamada con su familiar. ¿Cómo estar seguro que ahí está? Mire, a medicina legal. El, el, y aquí voy a hacer una denuncia y ojalá me puedan cortar este pedacito. Pero usted, señor director del Centro Penal de Isalco, es un delincuente porque no está dejando salir a las personas que tienen orden de libertad por meses. Y queremos saber por qué, pero además nos está dejando ingresar a los peritos de medicina legal a revisar a las personas, a sus revisiones médicas, por qué lo está haciendo. Tenemos varios casos nosotros en el socorro jurídico. Ese derecho, ¿por qué se lo niegan a la gente? Entonces, miren, ese es el segundo para la desaparición forzada. Y tercero, negación de información a la familia. Ahí está, desaparición forzada en El Salvador por parte del Estado. Eso es seguro y es claro. Y ahí. Ellos se, ahorita se sienten que no y no se sabe dónde está. Nunca han tenido una tan sola llamada con su familiar. ¿Cómo estar seguro que ahí está? Mira, a Medicina Legal, el, el, y aquí voy a hacer una denuncia y ojalá me puedan cortar este pedacito. ¿Ves? ¿Ves? Y así es la preocupación que traemos, que traemos y que traemos y que traemos. Porque... La oposición, simple y sencillamente, ellos son unos finos mentirosos. Bueno, pero mire usted, mire usted, entrando pero... un poquito en el tema de mentirosos, vamos a ver algunas mentiritas por aquí. Por ejemplo, eh, se ha dicho de que en la Asamblea Legislativa. Ya no hay bonos. Y encontrando esta joyita de la señora eh, Evelyn Merlos, que está en redes sociales en cuenta de X, la cuenta de X es eh, de este que dice Casco Guerrero, está mostrando esta hoja donde se puede ver que en esta parte dice. Eh, déjeme aquí, se lo señalo aquí. Gastos de transporte y comunicación 914. Gastos de representación 800. Casi 2 mil dólares en gastos de combustible y comunicación. Y esto es una hoja, oiga bien, del primero de mayo del 2021. Tenemos que ver si realmente... Eh, esto continuó pero yo honestamente encontré esto y lo encontré con fecha 2021 posiblemente pueda ser de las primeras eh, primeras hojas de, de pago porque hay que decirlo pero ahí aparecía pero el diputado soriano dijo que todo esto se había quitado aquí hay otras eh, otros chap donde eh, están mostrando ciertas cosas. Vamos a ver. Lo mejor que se hayan salido, saque a todo el equipo de ahí ya no le hagan caso. Vamos a ver qué dicen estos chats. Gau, Ernest. Ok, hecho. Gerardo González, mándeme todos los que tenés. Confianza, perfecto. Aquí están mandando chat. Ya dije, ya yo le dije a Safey, decirle que al único sindicato que nunca va a controlar es el sindicato de los di de diputados. Somos equipo, mulato, diputado, y aquí estamos para defendernos. Bien dicho, yo no sé, y aquí está eh, Emerson, buenos días, ¿cómo va el territorio interno? ¿Estamos listos, licenciada? Eh, son, yo realmente no le he dado mucho sentido a estas, a, eh, a estas capturas eh <risa> <Híjote>. <risa> Ay, te, que estos hijos de su madre son unos grandes, Virgo. Eh. Pero bueno, ahí van a ir saliendo más cosas que, pues, bueno. Y para ir cerrando, veamos. Lo que el embajador de los Estados Unidos se dijo de El Salvador, a diferencia de lo que dicen las este, organizaciones de ONG. El Salvador tiene una gran, un gran potencial para la inversión extranjera. Las condiciones como la seguridad, ventajas competitivas, clima propicio de negocios e incentivos atractivos facilitan esta inversión en, de este momento. Construir crecimiento al invertir en El Salvador. Veamos qué dijo el. el, el alto funcionario de la embajada. El Salvador ofrece gran potencial para inversores que buscan nearshore sus operaciones y para entrar en industrias que están en la Bye. Cortas, concisas, simples y ya. No lo obligaron, él lo dijo porque le nació, así de fácil. Entonces. Yo lo que le puedo decir que al final del día, señores, usted tiene la decisión de lo que va a creer o no. Nosotros seguimos informándole y esperando que las cosas pronto tengan un mejor norte para que el pueblo salvadoreño siga creyendo en los cambios. Les recuerdo, si llegó hasta aquí, dejar su like, su comentario, activar la campanita, suscribirse al canal para que podamos seguir creando contenido de calidad, para que usted se siga informando. Recuerde que siempre estamos subiendo contenido todos los días. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.